Damas y caballeros, volvemos a Escape Simulator. Hoy nos toca el último de los terceros niveles, que sería el de la Corporación Omega, la oficina ejecutiva. Nos estamos acercando ya a los niveles más difíciles de todos, así que bastante interesante. Mirá, quedan poquitos ya, ¿eh? Obviamente queda todavía el extra y queda el DLC de Steampunk y aparte queda todo esto, que de hecho miren esto, ¿eh? Acá me encontré uno, mirá, Darth Vader Castle. Les tengo unas ganas a este nivel. No sé si hacer un especial y meterlo por el medio, pero tengo unas ganas terribles a este nivel. No se olviden, como siempre, antes que nada, suscribirse al canal y a la campanita para que se cada vez que subo videos. Por acá están mis redes sociales. Y ahora sí, oficina ejecutiva. Bienvenidos a la oficina ejecutiva. Vamos a ver qué onda esto. Veo muchas computadoras, efectivamente, muchas computadoras. Martial Arts. Me suena que no era así, ¿eh? Pero bueno. Acá hay muchas referencias a muchas otras compañías y demás. Bueno, a ver, ¿qué nos encontramos? Hay que abrir, obviamente, el ascensor, por lo visto. Y muchas computadoras con muchas cosas. Esto tiene pinta de ser bastante delicado. Oh, siempre la Corporación Omega me trajo problemas. Así que vamos a ver si este también es el caso. No sé por dónde... ¡Combinación de corbatas! ¡Ok! ¡Combinación de corbatas! Bueno, acá tengo una, mira. ¿Voy a agarrarlas? Sí, voy a dejar una acá. No sé la orden, pero tengo corbatas. ¿Dónde hay más corbatas? ¿No hay más corbatas? ¿Cajones? Tiene que... Sí, ahí hay una corbata, mira. Otra corbata. Y faltaría una corbata. ¿Qué perga es esto? Un maletín. ¿Voy a dejarlo en la silla? No, bájala acá. Ahí. Acá no puedo abrir. ¿Y se me acabaron los cajones? Ah, atensado. No hay nada ahí. Acá sí, acá hay una nota de hecho, ¿eh? Uy, estoy viendo demasiadas cosas, ya pongo muy nervioso esto, ¿eh? ¿Acá? No. Es para poner un disquito. Y me parece que se terminó un poco. Voy a correr esto de acá, porque es molesto, voy a dejarlo acá. Total, eso no lo vamos a usar. ¿Puedo? Si yo hago así, aprieto el botón. No, menos mal. Ahora me da buena pista, da igual, no la miro y ya está, la tiro. Me falta una corbata que probablemente esté acá, esa corbata. Pero necesito una llave para eso. Uy, no me digas que todas las computadoras tienen acceso. Ay, Dios mío. ¿What? Ay, Dios mío. Línea de código. Y esta está apagada porque no tiene eso, calculo. Ok, esto va a ser juego de computadoras, evidentemente. Esto va a ser juego de computadoras. Hay que descifrar cuál va primero, cuál no. Vamos a leer esto primero. Uy, what the fuck. Hoja de trucos de Basic 10. Basic 10 es el lenguaje de programación más sencillo. No sé si será verdad o no. Puede que sea mentira esto. Se ingresan los comandos y después presionar Run. Los comandos se interpretan y el resultado se muestra en la pantalla. Puedes ingresar un máximo de 10 comandos. Comandos: 1 print, 2 text color, 3 for. Ah, pero no me dicen más. Ah. Ok, o sea, esto. O sea, va a haber que aprender esto. Intuyo que la gracia va a ser aprender esto de acá. No sé cómo será, pero tenemos que aprender esto. Y tampoco sé qué hay que. No sé qué hay que poner tampoco, Hello world. Hello world. ¡Ah! Ok. ¡Ah! ¡Ya lo sé! ¡Ya lo sé! ¿Dónde está? Text color. 2. Hello. Text col. No. Text color. Me encantó esto, Word y text color. 2. Hello. ¡Me encantó! ¡Me encantó! Ok. Ahora, text color. Supongo que gris. Será 7, ¿no? ¿7? No hace falta. Para, si hago así. Para, no hace falta. Ok, listo. Ahora tengo que poner 1, 2, 3. Y esto va a ser. Déjame leerlo, pues. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Son 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No me da. Ok. Entiendo. Entonces esto es 1, 2, 3. Y ahora es for 1.
Déjame, tengo que entender esto, ¿eh? Uno por... Dos. Un, dos, tres, cuatro, cinco. No me deja. No me deja. Un, dos, tres, cuatro, cinco. ¿No entendí? ¿No entendí? Uno a dos. Uno a dos. ¿Será al revés? Next. Y después 1, 5. 1, 2, 3, 4, 5. No. Déjame leer la nota, For A. Con el comando for puede ser bucle. Los bucles comienzan con el comando for y terminan con el comando next. Ok. Por ejemplo, for 1, 1 hasta 5. Print word, next. Ok. Creo que ya lo entendí. Ahora es... for 1 igual 5 y hago word. No, está bien, next. For 1 igual 5, word. Next. A ver. ¡Bien! ¡Ay, me encantó! ¡Me encantó! ¡Me encantó! Que quería seguir ahora. Me pareció genial. Bueno, vamos a ver dónde va esto, todo esto. A ver esto, ¿dónde va? ¿No va a ningún lado esto? Como un botón, pero... ¿Y yo qué sé? ¿En alguno de estos no va? O sea, tiene toda la pinta que va en uno de esos, pero... Pero no me deja, ¿o sí? No. Ah, pero no me deja porque está tapado eso. ¿Puedo destaparlo con algo? ¿O si le doy, por ejemplo, con la estatuita? No. Ok. Bueno, resolví la primera computadora. Esta no puedo, esta puedo, a ver. Vamos con esta. Copia y... Ok, sé lo que es. Infogames. Esta es fácil, ¿eh? Infogames. Bullfly y Similaris. Hay uno que me falta, ¿eh? Pero voy a esperar. Esta es Similaris, esta es Bullfly, creo que es. Es la, como la mariposa esa. ¿Será? Y esta me faltará, que no sé cuál es, pero voy a poner... Era obvio. ¿Qué es esto? Analizar. Inserte dos disquetes. Ok, o sea, acá tengo que insertar disquetes. Vamos a esta. Marque el número de BBS. 107. Menos mal. ¡Oh! Falta un disquete. Ok. ¿No hay ningún disquete por acá? ¿No? No. Lo de las corbatas me gustaría, pero... ¿Es una combinación de tres? Si es de tres es roja, roja, negro y coso. Roja. Negro. Roja, negro, ¡Ah, es de tres! ¿Roja? Pero no entiendo. Roja... ¿y esto para? ¿Y esto? Ojo. What the fuck? Me gusta. ¿Y esto dónde va? Esto tiene que ir en algún lado. ¿Dónde? 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 La pregunta es ¿dónde? No tengo ni idea, Esto es para acá. Lo voy a dejar acá, de hecho. Esto es para acá. No sé qué hará, pero esto es para ahí, lo voy a dejar ahí. Y estas las voy a dejar acá porque no me sirven, creo yo, esto, necesito. ¡Hay la llave acá! La vi de pedo, Disquet, nice. Esto va, agarra el disquet, querido. Esto va acá. A ver. Se han encontrado 6 sectores defectuosos. Esto es una contraseña. O sea, 2, 3, 7. A ver, espera, para, es una contraseña. ¡Ah! ¿BBS será esto? ¿De cuánto es esto? ¡Oh! Bueno, no.
Mierda, no, 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 definitivamente no es eso. Definitivamente no es eso. ¿Y esto qué? No entiendo. ¿Qué tengo que hacer acá? Desbloqueador. Código de 3. Empiezo a ser muy bueno escondiendo las cosas. Ya veo. Ya no puedo encontrar algunas de las cosas que tengo guardadas. Por esto tengo que recordarlo. Los disquetes el rojo básicamente y el azul no tienen la llave. Si no funcionan juntos. Ok. Pero no puedo hacer nada yo, ¿no? Ok, o sea, tengo que deducir. Tengo que deducir el código de acá. Sí, siempre lo mismo. Esto es 8. ¡Ah! Esto es 8. Pará. Esto es 8. El segundo es 8. Segundo es 8. Este puede ser 7. Este puede ser 7. Y el de adelante parece ser un 2, sinceramente. Pero me parecería raro. Pero es un 2, ¿eh? Voy a poner 2. Pero me parece muy raro. Y ahora si voy acá, pongo 2, 8, 7. Otro de estos, ¿eh? ¿Y para qué sirve esto? No sé la verdad, pero me acaban de dar otro de esos. Bien. Dos computadoras resueltas. Me falta esta, que no tengo, pero ni idea de cómo voy a sacar ese cacho. Mirá el cacho de código que es. Yo qué sé. Si meto el otro disquete, no. ¿Meto el rojo? No. Diría que no. No pasó nada, así que lo voy a dejar ahí. Y esta computadora, me falta eso. Pensando, ¿eh? Lo de las corbatas me tiene loco, ¿eh? ¿Por qué están las corbatas? Pero... no sé, o sea, están acá las corbatas. ¡Dios mío! Me acabo de dar cuenta, el código está allá por la ventana. 555, me quiero matar. 555. 256. 256. 222. No te la puedo creer. Estaba mirando por la ventana, pues me puse a mirar por la ventana y dije, no te la puedo creer, está el código ahí. Escriba la contraseña secreta. Desde el amanecer hasta el atardecer, oculto a plena vista. ¿Es el café de ahí? No. Justo estaba leyendo el café, o sea, lo... momento. Ahí se forma un 12, ¿eh? 2, 6, 8. Lo tengo. Soy una máquina, ¿eh? ¿Y ahora? Me falta la de las corbatas. No entiendo lo de las corbatas, por Dios. Es lo único que me falta. Es lo último que me falta. Creo yo. Ah, no, me falta esta PC después. Pero bueno, la corbata me va a dar, supongo yo, el disquete. Calculo, ¿eh? No entiendo esto, o sea... algunas están dadas vuelta y otras no, ¿eh? A ver, la roja está ahí. Pero para, ¿tienen esto? Déjame ver. Roja... es esta. La roja es esta. La azul es esta. La negra es la verde, creo. Es esta. Ok, o sea que es, por ejemplo, esto, esto, esto. No te la puedo creer. Chip, chip, chip. Me falta un chip, la puta madre. Me falta un chip. Entonces tengo que ver. Entonces tiene que haber un disquete en algún lado, ¿no? Me falta esto ahora. ¿Dónde? Uy, tengo que buscar. ¡Ojo! El tot... ¡Ey, ey, ey! No entendí. ¿Y eso qué? ¡Ok! Acá hay un token, 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 token. ¡No! Ok, esto va acá, definitivamente. Uy, esto va acá. Y ahora tengo que girar. Girar, 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 girar. ¿No? Un momento, ¿tiene la punta que tiene que ir? ¡Ah! Creo que no es la punta que tiene que ir. ¿Dónde dejé yo las puntas? Oh, no me acuerdo. Creo que las movió esto, creo. Ay, Dios mío. Ah, acá, acá, acá. Esta no. ¡Esta! ¡Esta, esta, 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 esta! Momento, momento, momento. Esto no. Esta.
Ahora sí. Toqué Discord sin querer. ¿Esto? Ah. Ya es ahí, ¿no? Esto lo puedo dejar acá. ¿En qué número estoy pensando? ¿Y yo qué verga sé? ¿37? Adivinaste muy bajo. O sea que es una cosa así, ok, ok. No, es más pequeño. No, 5 no. ¿50? Casi, pero más grande. Un poco más grande. Ese es ir jugando a poco. Ahí está. Bien. Ese era fácil. ¿Y ahora? ¿Me voy? ¡Oficina ejecutiva! Me encanta el hecho que haya sido todo por computadora, me parece genial. O sea, me encantó lo del lenguaje de programación aquel. Me encantó, clave, está buenísimo. Y lo que sigo pensando, que le digo siempre de este juego, pero me encanta, es que cómo logran que todos los niveles realmente tengan cosas nuevas, o sea. Y después pensando, digo, si esto es el juego, imagínate lo que la gente hará con todo este tipo de cosas, porque hay un montón de cosas. Lo que la gente pueda hacer con todo esto se va a ir a la... El workshop va a ser terrible, ¿eh? Nada, sin ir más lejos. Próximo capítulo, empezamos con los cuartos niveles. Ya se empieza a complicar con la cosa. Y nada, muy contento. Me gustó. Nos vemos en el próximo video. ¡Chau!